y bienvenidos una vez más a mi canal Hazlo Por Ti. Mi nombre es Yelani, para los que no me conocen, y hoy es miércoles, casi las 10 de la mañana. Y hoy vamos a estar haciéndoles como un pequeño vlog. No sé si voy a vloguear el día entero, porque hoy tengo un día muy busy. Mañana es el cumpleaños de mi hijo Kendry. Ya va a cumplir 18 años, no lo puedo creer. Estoy como en shock. El tiempo vuela y ya mi niña en unos meses va a cumplir 16. Mi bebé, mi otro bebé va a cumplir 21 muy pronto y todavía no lo asimilo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Son sentimientos encontrados porque es como que está feliz por ellos, pero en el fondo... In 3.9 miles, turn left onto Pumbrush Trail. En el fondo yo quisiera mantenerlo pequeños a mi lado y que se quedaran conmigo. Yo sé, es un poco egoísta y no va a suceder, pero soñar no cuesta nada. Por eso me los disfruto mientras puedo. Por eso mi hijo Kevin sigue viviendo conmigo. Muchos comentan, va a cumplir 21 y todavía vive con sus padres. Sí, porque a mí no me molesta, porque yo soy cubana y los cubanos quizás se hacía por necesidad de que no habían casas y todo el mundo vivía junto y se casaban y tenían hijos y todavía vivían con sus padres por un problema de vivienda, pero así nos criamos y aunque aquí no hay esa necesidad de vivir con tus padres y puedes desde joven hacer tu vida, yo prefiero que estén conmigo. El día que él decida irse me va a doler, pero sé que es la ley de la vida, pero mientras lo pueda tener, lo voy a tener. Y todo, y Kendry, y Kaylee, y si quieren quedarse hasta que se casen, ahí van a estar. Yo sé, todo el mundo tiene una opinión diferente y la respeto. Esta es mi opinión. Siempre trato de expresar lo que siento, lo que pienso. Muchos no van a compartir lo que yo piense, pero sé que otros sí. Anyway, voy en camino a hacer mi análisis porque yo creo que hace más de 6 meses que fue el último análisis que me hice. Y por las tiroides debo chequearme una vez al año. Además, he tenido alergias, no me he estado sintiendo bien, todas esas cosas. Fui al doctor, le pedí que me mandara análisis de todo y para allá voy. Estoy en ayunas. Yo no acostumbro a ayunar, que sea me tomo el green juice o un café o un cappuccino, algo. Aunque no coma hasta las 11, 12 a veces, dependiendo. Cuando uno sabe que no puede, es cuando más quiere y más se le antoja tomar café, comer algo. Cuando yo a esta hora sí, usualmente a veces desayuno, pero a veces, muchas veces no, pero ya me he tomado mi cafecito. Y preparando el café decía, Yelani, acuérdate que estás en ayuna, acuérdate que tienes que estar en ayuna. Y la appointment más cercana que pude sacar fue para hoy y a las 10:30. Usualmente me gusta ir 7, 8 de la mañana para no tener que aguantar tanto, pero no había. Y ya quiero saber los resultados de los análisis, se va a demorar como una semana, pero bueno, ya por lo menos me lo voy a hacer. Se los exhorto, yo antes siempre dejaba todo de mi salud. Ay, un día. Y este año decidí que iba con todo, a chequearme de todo. Porque después de los 40 empiezan a salir cositas y es mejor atendérselo a tiempo. Les voy a confesar que ayer comencé el vlog. Me fui a hacer las uñas, miren. Quizás no se vean muy bien. Opté por algo bien sencillo. Yo le dije a Maday, Maday, quiero algo sparkling, algo así. Y ella me dijo, te voy a hacer algo, voy a probar, si te gusta, me lo hizo en una uña y me dijo, si te gusta, lo dejamos. Y me lo hizo y me encantó, bien simple, seguí con el shape mismo, que yo no estoy acostumbrada, es mi segunda vez. Pero me gustó, me las puse bien corticas para poder taipear en la computadora. Comencé mi vlog, me fui a hacer las uñas, la niña no se sentía muy bien ayer. Yo pensaba ir a las tiendas después de eso para seguir buscando decoración para la casa, el cuadro que necesitaba, todo eso. Y no pude, pues la niña no se sentía bien. Then turn left. No vlogueamos para The K Family. Dejé el video en el intro. Turn left. No seguí el video, no pude hacer lo que quería. Y hoy dije, bueno, mañana debo postear. Llevo 2 semanas porque lo estoy haciendo cada 2 semanas. Dije, bueno, pues hoy vamos a bloguear lo que voy a hacer en el día de hoy, o parte de lo que voy a hacer en el día de hoy. Y eso incluye sacarme sangre.
nada super exciting, pero es la realidad. Tengo que llegar al banco y quiero llegar al Goodwill, que hace, no sé, mucho tiempo que no voy, y a ver si me encuentro alguna cosita, porque les voy a ser sincera, no tengo ganas de manejar lejos. Bueno, no lejos, no tengo ganas de estar de tienda en tienda, porque en realidad no tengo apuro para lo que quiero comprar. Entonces dije, no vas a estar dando vuelta en las tiendas, tienes muchas cosas que hacer. Entonces es lo que vamos a estar haciendo hoy. Posiblemente vaya por la tarde al gimnasio para hacer un poco de ejercicio con mi hermana. Pero recuerden, yo puedo tener un plan y Dios tiene otro. Como ayer, tenía otro para mí y era no seguir grabando, solo dedicarme a mi familia. Vamos a ver hoy. Los voy a llevar conmigo al Google a ver qué encontramos. Voy a ver de todo. Voy a ver ropa, decoración, tazas, me fascinan. Y uno nunca sabe lo que se puede encontrar en el Google. Se los digo. Les deseo una bonita mañana, tarde, noche. No sé a qué hora van a ver este vlog, ni qué día lo van a ver, pero hoy es miércoles. Feliz miércoles. Y manténganse positivo. No importa que estén pasando por momentos difíciles, siempre hay que pensar positivo. Y siempre que llueve, escampa. No siempre es malo y no siempre es bueno. Recuerden eso. Les cuento que me sacaron 7 tubitos de sangre. 7. Yo creo que hace rato no me sacaban tanta. Y para los que no saben esto de mi vida, no me gusta ver sangre. Ya hace mucho tiempo no me pasa, pero antes, cuando veía sangre, me desmayaba. Iba directo al piso. Nunca podía irme a sacar sangre sola. Cuando llegué a este país embarazada de Kevin, me tenían que acostar porque me desmayaba. No le tengo miedo a sacarme sangre. Solo el olor del lugar, saber que es sangre, cosas así. Mi hija tiene algo parecido a mí, pero el problema de ella no es el pinchazo, no es la sangre. Es cuando le amarran la liga, que te aprietan. Nada que le apriete a ella así la hace sentir bien, le da falta de aire, ataques de pánico, de ansiedad. Y por eso para ella es tan difícil sacarse sangre. Yo la entiendo, porque yo no tengo lo mismo, pero me desmayaba. Me pasaba esa situación. Y con el tiempo, no sé si es la edad, no sé qué ha pasado, todavía no me gusta ver sangre, no puedo ver sangre, pero no me desmayo como antes, así, fuá, sola, no. Ya estoy bien, voy a tomar café. Estoy un poco mareada porque no había tomado nada. Estoy como temblando un poquito. Déjenme ponerlos acá. Ay. Voy a respirar, todo está bien. Voy a manejar. Como voy a manejar, voy a esperar aunque sea 5 minutos aquí, hasta que me sienta con fuerzas. Me voy a tomar mi café y voy a ir al banco y luego al Google. Esas son las dos cosas que tengo planeada. Hoy tengo que recoger a Kaylee. No se siente muy bien. No es de enfermedad, es del corazón. Se siente triste, pero no va a ser para siempre. No va a ser para siempre, las cosas pasan por algo. Y yo sé que ella va a salir de esto. Sé que muchos de ustedes la apoyan. Ahora voy a tomarme el café y nos vemos en un ratico. Ya terminé, ya me siento mejor, ya resolví lo que tenía que hacer en el banco. Ahora nos vamos para el Google. Vamos a ver qué encontramos. No voy buscando nada, pero puedo encontrar de todo. Vamos a ver. Miren estos zapatos. Oh, para niñas, qué belleza. Si no lo sabían, a mí me fascina coleccionar zapatos. No sé por qué, me encanta. Aunque les digo, a veces, uy, mira estos Adidas. O el 8. No es mi número. Me gustaron, pero se me salen, ¿ves? Esta es una de mis partes favoritas. Be unique. Me gusta esta jarra. Está hermoso. Pero no me pega con mi decoración. Pero está muy bonita y solo $4.99. Todo lo que tenga este sticker de aquí rojo está al 50%.
Bueno, aquí tengo algunas opciones de vestiditos que a mí me gustan. Recuerden, si me conocen por mucho tiempo, saben que no me gusta enseñar los brazos y casi todos tienen cositas de mangas largas o que tapen lo que es los hombros. Este no, pero me lo puedo poner con una chaqueta de mezclilla. Acabo de llegar de Goodwill y mi hijo me quiso enseñar una sorpresa que le tiene preparada para Kim. Está hermosa, a ella le va a encantar. Pero quería, antes de ir a buscar a Kaylee, son las 1:38 y espero me dé tiempo, enseñarles lo que terminé comprando en el Goodwill. Les muestro, no sé si les pondré lo que filmé probándome las cosas antes o mientras le vaya enseñando. Bueno, lo primero que compré fue este sombrero que costó $7.99. Para Alex me gustó, tiene esto como tipo Hawái. Yo creo que le va a quedar bien, él tiene la cabeza bien chiquita. Está súper bonito y por ese precio me pareció muy bueno. Por acá este vestidito es de Old Navy y costó $8.99. Es extra small, está súper fresquito, súper lindo. Ahora pasaré a mostrarles cómo me quedó. Tiene como un modelito picado aquí en la cintura. Esta parte como que es la que menos me gusta porque bueno, se le nota uno los rollitos, la barriga. Pero bueno, quizás con un cintico. No me tapa mucho los brazos, pero está súper fresquito. Y es otra cosa que me puedo poner con la chaqueta de mezclilla. Está bien bonito. Coméntenme si les gustó. Este otro, tengo uno igualito en color verde. Me encantó este color y costó $8.99 y así es como me quedó. Tengo uno igual que este en verde. Este color me gusta mucho. Esto es un vestidito que si andas de apuro te lo pones, una sandalita o unos zapatos altos, y puede ser elegante o puede ser para por el día. Bien bonito. Coméntenme si les gusta. El otro vestidito que compré es este. Lo compré más para ponérmelo encima de las truzas, para cuando nos vayamos de vacaciones o para fin de semana acá. Estaba a $7.99, pero el Goodwill tiene algunos días un descuento. En esta ocasión era el color rojo y estaba el 50% off. Y entonces me costó 4 algo. Bien bonito y así es como me quedó. Este lo escogí para ponérmelo encima de las truzas cuando nos vamos de vacaciones, porque es muy transparente, se ve todo y no sé, aunque yo traigo como este tipo de fajas y por eso no se nota transparente, pero no sé si me lo puedo poner así. Está bien bonito, pero me gustaría que tapara más. No sé si me lo pondré con las truzas. Está bien bonito. Las otras cosas que le voy a mostrar no las grabé como me quedaron. Estas dos me las probé fuera. Este ya me iba, ya había terminado de probarme las cosas y lo vi en las perchas donde las personas no se quieren quedar con las cosas. Y me encantó el color. Bueno, no es que a mí me guste usar estos colores, pero en Zumba hay días que la maestra o la entrenadora, como le quieran llamar, nos dice, o la coach, nos dice, bueno, si tienen algo color rosado, color verde, color rojo, negro, lo que ella desee, tráiganlo puesto. Y entonces yo no tengo nada bonito de este color. Costó $6.29, está súper, súper bonito y nuevecito. Este es uno de mis favoritos porque, bueno, no este en específico, sino este diseño donde puedo poner el dedo por aquí. Me encanta. Tengo uno en verde, uno morado. Me encantó, nuevecito y costó $6.29. Es un color bright, también lo compré como para Zumba, así como bastante colores para bailar. Pantalones de ejercicio, leggings, no sé cómo le llaman. Esta es Old Navy, para referencia small, y costó $5.49. Y me encantó, no es que me guste mucho el camuflaje, pero me encantó porque trae bolsillos. Súper económico y nueva. Bueno, todo esto se va a lavar. Y por acá compré esta. Uno nunca se equivoca al comprar ropa negra. Especialmente pantalones negros o licras o leggings. Costó $5.49, de un super material y es Old Navy. La tela, por siempre. Esto lo compré para añadírselo al regalo de mi hijo mañana que cumple año. No sé si le va a gustar el número, la persona, lo que es, pero a él le gustan las cosas de pelota ahí en su cuarto. Yo se lo decoré una vez con cosas de pelota, aunque ahora tiene otras cosas. Y encontré esto de los Pirates,
y el nombre de, debe ser del jugador. Me gustó para que él ponga en su cuarto como decoración. Se lo voy a dar mañana para su cumpleaños. Y por último encontré esta carterita que me encantó, de la marca Adriane Bittadini. No sé ni cómo se pronuncia. Yo soy una persona que no miro mucho lo que es marca, sino que me guste. No me importa si es de un third shop, de un Goodwill, de regalado, que alguien haya usado y ya no lo necesite. Yo no me fijo en esas cosas, solo que me guste. Y adentro está súper anchita y me encantó que tenía esto añadido ahí. Se ve súper linda. Lo que tengo que recogerlo un poco porque está muy larga. Esta costó $9.99. No sé si es un buen deal o no, pero a mí me gustó. Eso fue todo lo que compré. Recuerden, tengo que escanear el recibo del Goodwill, porque recuerden, ya les he comentado, del app Fetch Rewards es free, no es sponsor. Solo lo tengo y escaneo cada recibo que utilizo. Tengo un código 85QFGA, se lo voy a poner aquí y link en la descripción. Y ustedes, si es por primera vez que tienen el app, ponen el código y escanean un recibo y van a tener 2000 puntos. Yo también tengo 2000 puntos al ustedes escanearlo. Pero cuando ya ustedes tengan el app, también van a tener un código que lo pueden compartir a sus amistades, familiares, primos, amigos, compañeros de trabajo. Cuando ellos lo utilizan por primera vez y escanean un recibo, van a recibir 2000 puntos y usted también. En este caso, a veces ponen 4000 puntos y van cambiando según la oferta, pero siempre vas a recibir algo a cambio. Mientras gastas, estás acumulando puntos y dinero y puedes obtener tarjetas de Target, Walmart, de Visa Card, Amazon, Lululemon, Ulta, unas cuantas tarjetas de regalo con este app. Y es gratis, totalmente gratis. Ahora voy a despedirme de este pequeño vlog. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué otras cosas quisieran ver. Si quieren ver más videos de compras, de organización, de entrevistas. Y como siempre, les deseo un bonito día, tarde, noche o a la hora que estén viendo este vlog. Y nos vemos en el próximo video. Chao.